Hola, 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 hola a todos, sean bienvenidos a mi canal, yo soy Fam, mi nombre es Javier Chirino. En esta oportunidad les traigo una entrevista increíble. Es la actriz internacional Laura Termini. Ella es una actriz venezolana que ha triunfado fuera de nuestras fronteras. Así que bueno, vamos a hablar con ella, nos va a contar sus proyectos desde su comienzo hasta la actualidad. Así que bueno, ya sabes, no te olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones, dejarnos tus comentarios y darle me gusta a este video. También puedes seguirnos en mi cuenta de Instagram, que es @yosoyfan2021. Para no hacerte el cuento más largo, te dejo con la entrevista con la bellísima Laura Termini. Hola, hola. Estoy aquí, déjame ponerme porque estoy aquí oscura, oscura, me voy a poner más luz. Ah, ya, aquí estoy. Ahí está, ahí está, te ves perfecta. ¿Cómo estás? Un poco nervioso. Yo también, yo siempre me pongo nerviosa en las entrevistas. Un placer y gracias por la invitación. No, Laura, sinceramente el placer es mío. Como le estaba contando aquí a la gente, que de verdad que cuando te conocí hace años, creo que fue una oportunidad que fuiste a Venezuela, que te invitaron a un programa o algo, que estabas en la telenovela Anita no te raje, no se me olvida. Y, bueno, cuando te conocí, verdad, no me lo creía, porque yo dije, bueno, es una actriz internacional que viene de visita a Venezuela, sabemos que eres venezolana, que tu madre es mexicana, tu padre es italiano, y claro, cuando te conocí, fuiste como que me desmontaste como que todos los estereotipos que yo tenía, en el sentido de que, wow, es una estrella que viene de no sé dónde, y nos trataste con tanta amabilidad, con tanto amor, tanta dulzura, que wow, yo dije, no, esta mujer de verdad que tanto como profesional y como persona es lo máximo. Entonces, bueno. Dios, mira, tú te acuerdas que cuando me escribiste acá y me dijiste que habías abierto esta cuenta, hola a todos los que están aquí, yo soy Laura Termini, soy actriz desde muy pequeña, trabajo en los medios y todavía ahora estoy en digital y trabajando en teatro, sí, haciendo muchas cosas, pero ahora que hablabas de esa anécdota, a mí me invitaron varias veces a Venezuela, desde Miami a Venezuela, como celebridad invitada, ¿no? Y a mí me daba mucha gracia porque después de trabajar toda la vida en Venezuela, en ese viaje, cuando ustedes fueron y nos conocieron en el hotel, que nos estábamos quedando en un hotel, correcto, cerquita en Sabana Grande, me acuerdo, uno de los muchachos y los chicos me dijo, bienvenida a Venezuela, ¿qué piensas de Venezuela? Y yo decía, ya va, yo soy venezolana, no soy mexicana, ¿no? Y ahí me empecé a, no sé si te acuerdas de esa anécdota, nos empezamos a reír, y para mí siempre ha sido tan lindo tener a yo no los veo a las personas que han reconocido mi trabajo como fans, porque yo he tenido demasiado de todos ustedes toda mi vida. O sea, yo crecí en el escenario y cuando hacíamos corte, claro, en Sábado Sensacional, nos poníamos a hablar con las personas del público y había gente de todos los estratos sociales. Y durante toda mi vida crecí rodeada de gente justamente de todos los niveles, de todas las clases sociales, de todo. Entonces mi mamá siempre me mantuvo como con un cable en tierra. Y yo creo que cuando uno es un actor o un artista realmente de profesión y de amor y de don que te da Dios, porque uno nace con ese talento, no hay otra forma de ser. Yo no entiendo todavía, sobre todo ahorita con las redes sociales, cómo existe tanta gente que no está haciendo un buen trabajo en dejar una huella digital ahora que sea buena. Más allá de lo que te puede pasar cuando conoces a una persona, porque a mí también me ha pasado con gente que yo he admirado y que he dicho, wow, y me he llevado impresiones buenas y impresiones malas. Sí, claro, es así. Por ejemplo, mi grupo de amigos de esa época, que todavía sigo manteniendo contacto con ellos, ellos te adoran. Incluso tienen la misma anécdota o el mismo pensamiento que tengo yo, los tienen ellos. O sea, que es que ellos dicen, wow, me dice, no, cuando le dije hoy, porque hoy fue que me lo confirmaste, este live, cuando ellos vieron la publicidad me decían, no me lo puedo creer, lo conseguiste, y yo le digo, mira, lo conseguí, pero estoy muerto loco, le dije, porque es una mujer que tiene una trayectoria tan amplia que normalmente, claro, me intento preparar un poco la entrevista a los personajes con los que voy a hablar, pero contigo, sinceramente, te lo digo, no me la he preparado. Me leí un poco tu carrera, todas tus cosas. Hablemos de la vida. Digo, maravilloso. Aparte que te sé.
Aparte que te llevo tiempo ya siguiendo, entonces, claro, por eso sí tengo un poco más de referencia, pero si no, mira, me agarras fuera de base. Pero de verdad que no quise desaprovechar la oportunidad. Gracias por la última hora, pero es que me estoy mudando, aparte de todo, y te dije, si no lo hacemos hoy, me vas a agarrar con las cajas de encima, no voy a tener oficina todas estas 2 semanas por lo menos, y por eso te dije, vamos a hacerlo. Hola Gisela, Waldin Sur, Renato, Serena, todos los que se están conectando, Laura, Randy, Daniel, a todos, Aventuras de Milán, a todos, ¿cómo están? Bueno, sigamos. Bueno, no, a ver, lo bueno es que también estaba diciendo que llevo días, incluso ya llevo por lo menos 2 o 3 slides ya anteriores, que no sé qué me está pasando con mi aplicación de Instagram, que no me salen ni los comentarios de las personas, no me salen las personas que están conectadas, o sea, que no puedo saludar prácticamente como tú has hecho ahora, no lo puedo hacer. Entonces, no sé, estoy que le escribo directamente al soporte técnico de Instagram a ver si es que tiene un problema de mi aplicación, no sé con qué, pero de verdad que eso me estresa un poco porque, claro, la gente se conecta y dirá, oye, no me lees, no dices lo que estoy escribiendo o no interactúas con nosotros, no es eso. Le estaba explicando De antes a la repente los audiencia, tienes es que... muteados abajo, sabes que uno puede poner el comentario, leerlo o que desaparezca. De repente puede ser Vamos eso. a ver. Renato, saludos cordiales desde España, saludos desde Miami, Régulo. Besitos a Regulo tan bello. ¿De qué parte de Italia son tus padres y tu familia? Mi papá es de Sicilia, de Palermo, bueno, de un pueblito que se llama Chimina, y mi mamá es de la Ciudad de México. ¿Ves? Ya la gente se va uniendo a nosotros. Bueno, Laura, te quería preguntar. Sabemos todo que vienes de una familia de artistas. Por ejemplo, tu padre es cantante, tu madre actriz, y desde muy temprano, desde muy corta edad, empezaste tú en los medios de comunicación. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo, digamos, cómo fue? Dijiste, quiero actuar, quiero cantar, ¿cómo fue? Porque sé que empezaste haciendo, creo que algunos comerciales de televisión o algo de eso. Mira, dice Regulo, ella tiene corazón de maracucha, así es, mi amor, porque es que yo soy de Caracas, pero amo el Zulia y toda la gente del Zulia tan divertida y tan amorosos. Yo comencé muy chiquitica en comerciales de televisión, mi mamá me llevó porque una vecina tenía una agencia, era productora de una agencia y yo empecé y después escuché un anuncio de radio donde estaban pidiendo niños para bailar y cantar, que fue un grupo que se llamaba Los Mini Pops y Los mini pops. ahí empecé mi carrera en Venevisión. Y a través de esa carrera empecé en telenovelas, después vinieron más comerciales, teatro, doblaje de películas. Me encanta locutear, me encanta trabajar la voz. Es una de las carreras de las cuales le he sacado más provecho en este país tan maravilloso. Y así empezó mi carrera y gracias a Dios tengo, yo el año que viene, o sea, no, el año que viene no, cuando yo cumpla, que estoy pensando en los cuentos de, o sea, cuando yo cumpla 50 años, yo voy a tener Sí. 45 años de carrera, que va a ser una cosa que yo Wow. cuando yo diga que dentro de 4 años, cuando yo celebre los 50, digo, bueno, en ese momento yo voy a decir, bueno, llevo 45 años de tablas, 45 años de satisfacción y de también de muchos golpes, de muchos momentos difíciles también en la vida, en esta carrera artística, que se ha transformado en todo, porque me gusta la comunicación por todos lados, en radio, en televisión, en lo que pueda hacer en producción y también ahora, por supuesto, en las redes. Claro, porque 45 años de carrera artística, muy ¡Wow! pocos lo pueden decir, ¡Wow! porque claro, yo digo que no tanto es llegar a la meta, sino mantenerse y estar 45 años constantemente. Por ejemplo, tú hiciste muchísimas telenovelas en Venezuela, porque como dijiste tú, que claro, en lo que terminaste la etapa de los mini pop, directamente eso te abrió como que la puerta del mundo de las telenovelas. Y has trabajado con actrices, wow, que son una institución, por decirlo así, que son personas en telenovelas súper, súper famosas y reconocidas a nivel mundial. Porque recuerdo que, si mal no recuerdo, empezaste en una telenovela, se llamaba Nacho o algo así, que era como Sí, una secuencia de Ligia Elena. esa novela de Nacho y Ligia Elena, bueno, era una novela muy, muy, cambió mucho lo que era la telenovela en Venezuela y fue con Guillermo
Dávila y Alba Roversi, y después de ahí hice, yo empecé en papelitos pequeños hasta que me dieron ese gran protagónico de figura infantil que fue en Las Amazonas, que todavía ahorita la gente la está viendo en Amazon, y voy a meter un reclamo porque no me pagan, by the way, tú sabes que para, yo soy bastante, claro. Como me dijo mi jefe de la radio aquí un día, ay, you are so opinionated, o sea que opino mucho yo, para eso es la vida, para opinar. No claro me están pagando, sí. Y yo creo que hay tantas cosas que hay que hablar del medio artístico. Yo me siento súper, una persona muy realizada en mi carrera, pero ahorita con las redes sociales a veces te lo tengo que confesar. Hoy tengo una cuenta de TikTok que ha estado creciendo mucho, sí, muy rápido, y estoy haciendo como un recuento de las personalidades con las que he trabajado, y yo no voy a decir mentiras, yo tenía que hablar de que Adela, le decíamos Adela no llega, Adela Noriega, porque es que no llegaba tarde, y bueno, la gente me cayó encima, haters, que quién eres tú, porque en este medio, si tú no eres, de repente, no sé, para lo que en cierto mercado eres, y te sí pega, te pega porque tú dices, espérate, yo tengo una carrera para mí bastante satisfactoria, soy una persona que no he pisoteado a nadie, nunca me acosté con nadie para tener trabajo. O sea, yo sí me siento orgullosa de no utilizar la cama, claro que sí, la cama como un método de subida. O sea, yo utilicé la cama y la he utilizado en lo que me da la gana a mí, para mi satisfacción, correcto, como mujer. Entonces, hay tantas cosas, pero las redes ahora a veces te descuadran, ¿no? Como artista te descuadran, y yo creo que es importante siempre mantener, como te dije, ese cable a tierra y seguir trabajando. Y para mí, yo soy una obrera del mundo del arte. O sea, yo lo que hago es trabajar. Gracias a Verónica, gracias Renato. Siciliano nacido en Catania, wow. Paisanos también. Verónica, sí, ¿cómo estás? Te adoro, Aventuras de Milán. Yo también los quiero mucho, aunque no los conozca. Y estos procesos que uno pasa en las redes son tan bellos porque uno también puede sacar de sí mismo, y yo creo que la gente lo nota. Sí, claro. Por ejemplo, lo que estabas contando de la cuenta de TikTok es que directamente ya las redes sociales, como que hay gente que la utiliza lógicamente para contar sus experiencias, para crecer, pero sanamente, y otras gentes que se aprovechan incluso de que, ella dijo un comentario, vamos a sacarle partido a todo lo que ella dijo, pero no en positivo, sino que van directamente a lo negativo, y en vez de apoyarnos, porque en realidad deberíamos apoyarnos todos, porque ya que estamos en este medio, todos estamos como que prácticamente con la misma finalidad, el mismo objetivo, de llegar a comunicar a la otra persona, a la que se está viendo. Y no, lo que hacemos es directamente como que, digamos, a empañar o intentar con comentarios malintencionados, como que, bueno, tú, ¿por qué vas a hablar esto si tú, quién eres, tú qué sabes? Y no debería ser así en realidad. Exacto. Deberíamos como que apoyarnos un poco más, ser un poco más empáticos en este sentido, me parece a mí, en mi punto de vista. Exacto. Bueno, y aparte de todas estas telenovelas que has hecho, mejor dicho, que empezaste haciendo en Venezuela. Vamos a ver primero la parte de Venezuela, luego nos vamos a la internacionalización y vamos por parte. ¿Cuál fue la que más satisfacción te dio, el personaje que más te gustó de todas las que hiciste en Venezuela? Porque hiciste muchísimas. Si quieres te refresco alguna en la memoria o lo que sea, porque las tengo. Bueno, mira, estuviste en Nacho, que es la secuencia de Liz y Elena, El Sol Sale para Todos, Las Amazonas, Fabiola, Cara Sucia, María Elena, Guadalupe, María Celeste, bueno, fueron... Todas las Marías. Todas las Marías habidas y por haber, es verdad, como tú ninguna, sabes que fueron varias, o sea, por ejemplo, ¿cuál fue el que más te gustó? ¿O que tenía en especial el personaje que tú decías, wow, este personaje me encanta? Yo creo que hubo dos telenovelas que a mí me encantaron. A nivel de personaje, me gustó mucho Guadalupe, porque que fue aquí, no fue en Venezuela, porque fue mi primera telenovela internacional, y el personaje era un personaje muy fuerte para mi edad. Yo tenía 18 años apenas, y era un personaje que tenía que ver con... Era una drug dealer, y estaba drogada, y para mí fue un momento muy importante de mi vida, porque yo acababa de llegar a Estados Unidos y yo me sentía liberada de muchas cosas en Venezuela. Me fui por una situación muy particular de Venezuela, que después de analizarla y perdonar a los personajes que estuvieron involucrados, pues me hicieron un favor en la vida botándome de Venezuela prácticamente, porque nunca pensé en quedarme en Estados Unidos. De hecho, cada vez que yo iba, cuando tú me conociste,
Yo fui a entrevistas a Radio Caracas, fui a Venevisión, y la verdad es que yo no me quedé en Venezuela más porque no me quisieron más. Wow, me estás dejando. Yo creo que esta es la primera vez que yo cuento eso. A mí los canales, cuando yo regresé, que yo iba y venía, a mí nadie más me contrató. Entonces, si Estados Unidos me estaba abriendo la puerta a una carrera fabulosa aquí, no solamente enfrente de las cámaras, sino detrás, en desarrollar mi parte de locución, de voiceover, en poderme quedar en el, ¿por qué no? Yo dije, bueno, ¿por qué no? Y bueno, yo he sido muy intuitiva con mi carrera. Yo he ido por donde se me han abierto las puertas de mi trabajo. Y eso me ponía sumamente triste. De hecho, yo hice mucha terapia. Decía, ¿por qué Venezuela no me quiere? ¿Por qué no está en mi tierra? Yo he hecho mi carrera aquí, ¿por qué no me quieren? Y tuve que hacer hasta, inclusive en mi libro, yo te lo voy a enseñar aquí, te lo voy a mandar después. Yo cuento, vale, perfecto. Yo tengo una parte que le dedico a Venezuela, donde digo que todos vamos a volver a recuperarla y esto, y la llamo mi madre, y digo, mi madre me, no es que me votó, mi madre me dio a la madre adoptiva de Estados Unidos porque sabía su destino. Entonces Venezuela inclusive fue, después entendí, que fue tan amorosa mi madre que me quiso sacar antes de tantas cosas que pasaron. Entonces, esa transformación y todo eso para mí fue muy dolorosa porque yo tenía una carrera muy exitosa allá. Y pues nada, por eso cuando nos conocimos me dio mucha gracia porque entonces me empezaron a llamar como un artista internacional. Entonces fue una cosa muy, muy extraña, ¿no? Y hasta que yo decidí, solamente la última telenovela que hice allá, que era una serie, se llamaba Así es la Vida, que era con Gaby Espino. Y Gaby Espino. Y esa fue la última que hice allá grabando allá. Pero siempre sueño con volver a trabajar allá. O sea, siempre estoy como con la mente, ¿qué puedo producir allá? Pues, ¿será que hago una película? ¿Será que hago una serie? ¿Será que me busco allá? O sea, siempre tengo esa mentalidad de poder volver. Y es lo que yo creo que nos mantiene pues arraigados, ¿no? A quién eres, de dónde vienes. Wow, sinceramente me dejas sin palabras en el sentido de que jamás pensé que... Te iba a preguntar, una de las preguntas que tenía era de por qué luego de tu internacionalización no volviste a trabajar en algún proyecto en Venezuela. Claro, esa era una de las preguntas que te iba a hacer, pero claro, ya me has dado la respuesta y me parece tan fuerte todo era ese fuerte, tema. Es muy fuerte, y yo lo cuento y yo lo puedo contar, o sea, lo cuento inclusive, mis amigos saben, con nombres y apellidos, ese Me Too Movement que hay ahora y el Me Too Movement en Venezuela, que ha sido fabuloso, yo pasé por eso, me dijeron, mira, ya tú estás grandecita y aquí esto es lo que hay. Y yo, pero o sea, si nunca lo he hecho y no he tenido, no lo voy a hacer. O queriéndome matar mi espíritu diciéndome, tú no eres material, así me lo dijo una vez el productor de Venevisión, el nuevo productor. No eres material para protagonista. Y yo, ¿qué quiere decir que no soy material para protagonista? O sea, ¿qué quiere decir eso? En un actor, eso no se le dice a nadie. Primero eres un estúpido, claro, un bruto, después eres un irrespetuoso porque yo tengo una carrera de 20 años en este país, etcétera. Y del otro lado, entonces también había misóginos, gente que solamente tenía enchufes por todos lados, y yo no soy una persona, quien me conoce sabe que yo no soy la persona de... ¿Cómo estás? No, esa no es mi personalidad. Yo soy como yo soy. Yo tengo mi energía. Yo soy una persona respetuosa, trabajadora. Llego a tiempo. Me aprendo mis libretos. Soy trabajadora, pero no puedo andar. O sea, el jalar bola en esta vida es ya un trabajo per se. Ojo, sí, el americano lo tiene institucionalizado. Aquí se llama networking, que es... Tú eres un contacto, yo soy un contacto, tú me das un servicio, yo te doy otro y vamos a hacer negocios juntos o vamos a trabajar. En Latinoamérica, no. En Venezuela, por ejemplo, cuando yo me fui, todavía, bueno, eso no existía. Mira, de verdad no me extraña tampoco lo que me estás contando un poco, porque ya he entrevistado a varias actrices también y que se han tenido que ir de Venezuela a trabajar fuera porque le pasaba prácticamente lo mismo. Ellas decían que como no eran Misses, que no habían salido de Miss Venezuela, que no era como que la cara bonita, los 90, 60, 90, que
era lo que buscaban en ese momento, como que en Venezuela, no, ellos le decían, no miraban ni siquiera tu talento, ni que hayas tenido una carrera exitosa anteriormente a eso, no, llegó un momento en que ellos directamente eran, todas las del Miss Venezuela, las metemos en la Academia de Venevisión o de Radio Caracas, y de ahí empezamos a sacar, que pero no déjame discuto decirte que de ahí... es un mal venezolano, que empezó, o sea, yo lo vi en el medio artístico, pero todo ese debacle social y ese debacle moral en Venezuela empezó en todos los medios, yo lo vi en el artístico, pero desgraciadamente los venezolanos del medio lo están exportando, porque tú vas aquí a Miami y ¿a quién se han traído a trabajar en los canales de acá? No tengo nada en contra de fulanita y fulanita de tal, qué bueno que tienen trabajo, pero entonces meten a las mismas Miss Venezuela o a la que hizo el escándalo y es ordinarísima. No vinieron acá a contratar al talento que ya tenía, que ya estaba acá. A mí no me han contratado, hice un casting y me dijeron, no la queremos. Y otro me dijo, y hay rencillas y cosas, o sea, se trajeron las malas costumbres de Venezuela en vez de americanizarse. Entonces después me preguntan a mí, bueno, porque tú dices que tú eres latina y tú no eres venezolana. Because I am a latina. Yo no puedo estar diciendo, es que, ¿por qué? Mi mercado no es el venezolano. Mi mercado es el latino, el colombiano, el ecuatoriano, el panameño, el de todos los países, e incluido Venezuela, el venezolano. Pero no puedo hablar de que el venezolano aquí me ha dado gran oportunidad. No lo puedo hablar. Y te estoy hablando, te puedes meter en Instagram, todos los canales, el TVT, el T no sé qué cosa, Venezuela... Me han entrevistado porque me he ganado premios, porque todo, pero a mí no me han llamado para animar un programa. Y yo me pago todas mis cosas, O sea, es una cosa que no la vas a entender a menos que la vivas. O sea, que no te han dado el reconocimiento o el valor que en realidad tú mereces. Porque, escúchame, pocas actrices de Venezuela actualmente pueden decir que tienen una carrera tan consolidada y tan exitosa como la tuya. Y yo, de verdad... Yo siento que yo he tenido que tratar eso hasta en terapia, te cuento, porque yo hago terapia todas las semanas, yo tengo un psicoterapeuta y he hecho miles de terapias y otras cosas, por eso tengo un blog de bienestar y yo no me siento, y no me da pena decirlo, y se lo dije una vez a Luis Chatén en su cara, y parece que no lo entendió, porque yo se lo dije, yo no me siento apreciada por mi gente venezolana del medio, no estoy hablando de ti, que eres el que estás detrás de la pantalla, estoy hablando... del venezolano que es el dueño del medio, el productor del medio artístico. No me siento apreciada y me da rabia y digo, ¿por qué? O sea, con todo, pero he tenido que llegar a la conclusión que yo no tengo que estarles demostrando nada a nadie, yo me tengo que creer a mí misma, creer en mi talento, no lo quieres tú te lo pierdes, todos los demás lo han visto. Porque yo recibo mis emails y recibo mis notificaciones de mis clientes, de la gente con la que trabajo. Laura, excelente. Todos en inglés, por supuesto, porque eso es otra cosa. Trabajas con gringos, no trabajas con latinos. Y trabajas con latinos que llevan 30 años en este país. Laura, outstanding. ¿Cómo llegas a tiempo? ¿Qué? Espectacular. Gracias por todo. En las grabaciones, en el teatro. Entonces, ¿por qué tu propia gente no ve eso? Yo no me voy a bajar al nivel... Yo no voy a ser mediocre, yo tengo que ir para arriba tenemos que ir todos. Y los venezolanos que estamos afuera tenemos que ir para arriba, porque eso es lo que tenemos que buscar, la excelencia. Claro, lógicamente. O sea, intentar primero quedarte tú en alto y dejar el nombre de nuestro país también en alto. Y tú sin tener esas oportunidades, sinceramente te lo digo, tú los estás dejando muy en alto. ¿Por qué? Porque... Has hecho tanto ruido, has hecho tantas cosas a través de, incluso de redes sociales, que la gente todavía sabe quién eres tú, sabes lo que estás haciendo, por ejemplo, con el tema del chicanol, todas estas cosas, o sea, es que todo eso, quieras o no, aunque tú, a ver, directamente ante los ejecutivos, por llamarlo de alguna manera, de los principales canales de televisión de Venezuela, no lo hayan tomado en cuenta, pero el público habla por sí solo. O sea, que el público, tanto de Venezuela como el de Latinoamérica, te adora. Eso sí lo sé. El público de Latinoamérica te adora. Yo soy uno, me incluyo. Gracias. Lo tomo con mucho cariño porque estamos viviendo momentos muy difíciles en la vida todos. Y creo que la pandemia, los que aprendieron, aprendieron. Los que no aprendieron, no van a aprender nunca. Pero yo con el medio artístico definitivamente... Siempre he pasado por momentos tan difíciles que la gente ni se ha enterado, que la verdad es que no les debo nada.
me lo debo a mí misma y amo actuar, seguiré siendo actriz, amo locutear, amo ser actriz de doblaje y creo que las oportunidades me van a seguir llegando y lo estoy decretando. Claro, tengo muchos sueños todavía que hacer, pero yo quiero hacer las cosas en la vida que me traigan felicidad y no en detrimento de mi propia alma y de mi propia felicidad. Yo quiero hacerlo sintiéndome bien conmigo y acostándome todos los días a dormir con el alma limpia y con el corazón, ¿sabes? Enamorado de lo que hago. Y hasta ahorita, con toda la gente mala que hay en el medio artístico, que sí la hay, hay mucha gente buena. Hay mucha gente buena también, muchos buenos espíritus, y hasta ahorita no han podido doblegarme el alma. Por lo menos no para siempre. Me lo han doblegado en ciertas oportunidades muy duras, pero las he logrado superar. Es lo importante, Siempre, digamos, aunque te caigas, siempre es levantarte y seguir. Que hoy el día fue malo, el día de mañana va a ser mejor. El día de mañana va a ser bueno. Amén. Y eso es lo importante. Eso es lo importante de no rendirnos, porque es lo que tenemos que hacer, seguir luchando día a día por ser mejores tanto nosotros y por hacer las cosas cada día mejor. Esa es mi opinión también desde este punto, o desde este lado de la pantalla, mejor dicho. Por ejemplo, sabemos que eres actriz de cine, de teatro, de telenovelas. ¿Cuál te gusta más? ¿El teatro, el cine, telenovelas? Es difícil la preguntita, pero... Es difícil. Bueno, amo el teatro. Es realmente... El teatro me encanta. Me encanta la experiencia de lo que es llegar a los ensayos, de ensayar, el tiempo. La televisión es tan rápida que se te va la experiencia. O sea, yo antes de la pandemia estaba en México filmando Señora 05, que la escribió Indira Páez, maravillosa, y estaba grabando ahí, se me fueron los cuatro meses de grabación, se me fueron así, las levantadas a las 5 de la mañana, la letra, las cosas, ya se terminó, y me agarró casi que la pandemia ahí, hice unas conferencias para mujeres, y ya se terminó. El teatro, aunque puede durar 3-4 meses también, tienes la cosa del día a día, los ensayos, la cosa, o sea, es mucho más relajado, aunque en el momento que estás ahí, hace poco hice una intervención en una obra de teatro de una amiga colombiana que me dijo, vamos a invitar a diferentes actrices, vas a hacer 3 funciones, hice, imagínate, 3 funciones nada más y un súper ensayo, y antes de salir, el corazón se me salía por la garganta, y yo, Dios mío, y después di gracias, ¿no? Porque dije, Dios, estoy viva. Segundo, me siguen dando mariposas en algo que tengo haciendo tanto tiempo, sintiendo pasión por algo que hago, me sigue encantando la gente, y hay un momento en que el cerebro hace una conexión tan extraña que solamente un artista te lo puede de repente explicar, que es como que estás presente, pero tú eres el personaje, y es como que tu cerebro se va como en 2 velocidades, es una cosa extraordinaria, es como, para mí, yo me imagino, yo que no hago droga, me imagino que es como una droga que te metes, que es guau, ¿no? Y el teatro te da eso. Para mí el teatro. Y la radio es un medio que me encanta también. Todo lo que tiene que ver con la voz, me encanta. O sea, yo no tengo como una preferencia. Yo he ido haciendo y adaptándome a las oportunidades que han venido llegando en la vida. Y, por ejemplo, teniendo tanto recorrido... En el tema de telenovelas, de actriz, mejor dicho, ¿te han ofrecido algún personaje que ha dicho, mira, yo este personaje no lo hago? Yo he tenido mucha suerte. Yo solamente rechacé una película en Venezuela, un casting, que lo rechacé porque cuando empecé a hacer el casting de la peli, la audición, me dijeron que me tenía que desnudar ahí en la... Y yo, ¿why? O sea, ¿por qué me tengo que desnudar en el casting? O sea, dame la película y después me desnudo. O sea, yo no tengo problema porque es un personaje, pero me pareció tan extraño que yo así como que ya me quería y querían hacer una prueba y dije, ay, no, a mí no me gustó esto, no me dio buena espina. La verdad es que no sé ni qué película fue después. Pero yo he tenido mucha suerte en los personajes. De verdad que es que he tenido, mira, me ha tocado de drogadicta, me ha tocado de medio loca, me ha tocado de buena gente enamorada. He hecho personajes de los que más he hecho en Estados Unidos es de mexicana, por supuesto, porque manejo el acento, gracias a Dios, no porque lo forcé, sino porque lo siento y soy mexicana en la mitad de mi corazón por mi mamá. Correcto. Entonces, bueno, soy muchas cosas, ¿no? En un solo cuerpo.
Pero de verdad, he tenido tanta suerte con personajes. Hasta el personaje que hice ahorita en Señora 05, que fue una invitación especial, maravillosa. Hice de una mujer venezolana en la frontera mexicana ayudando niños en la frontera. Entonces, la parte social es algo que a mí me llama mucho la atención. Yo pienso que un artista que no ayuda a la sociedad a cambiar la mente, a avanzar, a tener otro punto de vista, es un artista desperdiciado. Sí, claro, porque en ciertas partes, aunque digamos que es ficción, pero llega desde un tiempo para acá se está manejando ya temas que son más, más reales, más que estamos viviendo actualmente. Entonces, claro, aunque diga, bueno, es ficción, pero no. La ficción muchas veces, o la gente piensa que te lo venden como que la parte bonita. No, ya últimamente se están enfocando más en lo duro, por ejemplo, perdón, que es el tema de la migración, el tema de, por ejemplo, de cruzar el tema de la frontera de Estados Unidos con México, es súper complicado. Eso lo hablo también ahora un poco, porque no me lo vas a creer, hace unas dos semanas he perdido a uno de mis grandes amigos. Oh, wow. haciendo esa travesía. Y me ha afectado, claro, tantísimo, tantísimo, porque era un gran artista, porque se dedicaba también a crear contenido en su cuenta de TikTok, y esto, se creó su personaje. Incluso tuve la suerte de verdad de entrevistarlo hace un tiempo atrás, y claro, jamás en mi vida pensé que él iba a hacer eso, porque sus planes no eran tampoco Estados Unidos, sino que tomó una mala decisión, lo animaron a eso, y bueno, él dijo, bueno, voy para allí. Y bueno, por eso digo que ese tema de la migración actualmente es tan complicado que me parece muy bien que lo tomen en serio, o sea, que en las series o en las telenovelas lo pongan tan real como es, para que la gente también tome conciencia de que, mira, no es fácil. Porque claro, muchas veces lo ven como que hay el sueño americano, o es muy fácil todo. Lo siento, no, primero lo siento mucho, y de verdad que nadie tiene que perder la vida buscando tener una vida mejor o diferente, ni siquiera mejor, diferente. Pero claro, estoy de acuerdo contigo, los papeles han ido cambiando. Es una de las razones por las cuales una vez en una entrevista en Venezuela me supercriticaron, porque yo decía que a mí me encantaban las novelas brasileras. De hecho, yo aprendí portugués motivada por la novela brasileña. Mira, te voy a dejar aquí el libro un momento, porque yo estoy mudándome y la batería se está cayendo, pero ya la voy a conectar porque yo tengo todo aquí fríamente calculado. Qué bueno, pero, qué bueno. Una mujer preparada. Así son los lives. Ajá. Y en Venezuela entonces dije yo, ay, o sea, amo las novelas brasileras, imagínate yo aquí, ¿cómo iba a decir yo en Venezuela, que era lo que más exportaba? Y justamente lo que dije fue, me gustan por los temas sociales, porque ellos hablan de la favela, de las clases sociales, del racismo, de todo, mientras en Venezuela los temas eran pendejadas. O sea, esa es la verdad. El amor, sí, la cosa, es muy lindo, pero ajá, y no... Y todavía hay muchos problemas en Latinoamérica con respecto a eso, todavía. El hombre rico, la mujer pobre, hija luego de no sé quién. Exacto. O sea, las típicas tramas rosas que creo que en su momento, bueno, sí, en la época de los 80, los 90, triunfaron porque, claro, era lo que en realidad vendía. Pero yo creo que ya deberían de cambiar el chip y decir, mira, esto está pasando. Porque, por ejemplo, en Venezuela sí, creo que hubo dos telenovelas que hicieron, o bueno, hubo tres, porque empezaron con Por Estas Calles, que sí hablaba un poco más de lo que pasaba en el país, de cómo era. Luego, en Ciudad Bendita. Ciudad Bendita y Cosita Rica también hablaban mucho de lo que venía para Venezuela. Claro, todo el mundo lo veía, sí, como si que había, era una telenovela. Si había tramas, por ejemplo, yo... Por eso te digo que siempre he tenido muy buena suerte, porque yo hice un personaje en Alejandra, que fue una novela con María Conchita Alonso, y era una mujer que había, una niña, o sea, una chica que había sufrido de depresión y la habían metido en un centro clínico, y ella tenía sesiones. Fue la primera vez que yo hice una investigación sobre salud mental, y ella estaba en este centro, le daba golpes a las paredes, y eso es una terapia que se hace. O sea, sí se han tratado, o sea, ahí se trató la salud mental. En otra novela, yo era una madre que había
dado a luz de adolescente y había abandonado a la niña. Entonces sí hay ciertas cosas que se tratan, pero en tramas muy pequeñas, no en tramas grandes. Pero poco a poco, ¿no? Y también siento que no puedes ponerlo todo lo social porque para eso te metes en Twitter y lees las noticias. Pero sí hay que embarcarse en cambiar mentalidades. Claudia dice, por estas calles, Avenida Brasil, me quedo en el mercado local. Ah, exacto. Hay muchas telenovelas realmente que han tratado de eso. A mí me encanta hablar, yo no hablo mucho de la telenovela, yo debería hablar más de la telenovela. Pero hoy me estaba leyendo esos comentarios en TikTok y tenía ganas de insultarlos a todos y decirle, bueno, yo tengo una cosa con los haters, yo les contesto, ¿no? ¿Quién eres tú, vieja? No sé qué googleame. Ya está. Ya con eso tienes. Espérate, entonces uno me contesta y que, si te tengo que googlear y tal, y yo, Wikipedia. Y con eso ya. Correcto. O sea, los haters son muy divertidos porque uno sabe que son haters porque tienen mucho problema en la vida. Sí, claro, pero yo, por ejemplo, yo no pierdo el tiempo en eso. A mí me han llegado muchos comentarios y eso que yo previamente soy desconocido en este medio. Lo que estoy haciendo lo hago por hobby, porque viví mucha, digamos, compartí con mucha gente en el medio artístico, desde muy pequeño también, de la parte de fan, y claro, yo quiero también un poco compartir mi experiencia con ellos. Yo no lo hago ni por lucrarme económicamente, porque no me llevo nada, ni por otra cosa, simplemente porque me gusta y me gusta como que, bueno, que la gente sepa que existen artistas fuera de... Digamos que hay más artistas, hay más personajes en los cuales te puedes enfocar, que no simplemente son los típicos que salen en las novelas, los protagonistas, no. Hay más personajes, hay más personas, y por eso lo hago. No, y con todo eso me llegan comentarios que, sinceramente, no les hago ni caso, porque es como que entrar en una guerra... Yo antes me quedaba callada, pero ahora me divierto devolviéndole, porque no vengas a hacerme un comentario negativo y estás esperando que yo sea... una, entiendes, que te ponga, eso es Jesucristo, ¿no? Yo soy Laura Termino. Ah, no, claro. Entonces yo te voy a contestar, sí. Y como soy una persona inteligente, te voy a contestar al mismo nivel que me contestes tú, pero una cosa que no vas a ni entender lo que te voy a contestar. Entonces, ¿sabes? Te voy a dejar como que descuadrado. Así que no se metan conmigo porque yo sí voy a contestar. Por ejemplo, Laura, ¿qué ha sido lo más gracioso que te ha sucedido en un set de grabación? Estábamos grabando Anita No Te Rajes y estaba grabando con un actor colombiano, se me acaba de ir el nombre. Bueno, nos tocaba una escena de besos y nosotros los actores cuando tenemos besos, siempre es un rollo el beso, hablas antes con el actor, sabes que el beso. Y este niño, por fastidiar, se comió una cebolla sin decirme nada para darme el beso con la cebolla, ¿no? Y entonces... Claro, los técnicos sabían, o sea, estuvo muy, muy divertido, muy divertido. A todos sabían menos tú. Menos yo, ¿no? Entonces, imagínate tú que te besen con una cebolla. Claro, es un beso sin lengua, pero igual es cebolla, ya. ¿No? Menos mal que me gusta la cebolla. Y otra cosa también que me pasó, estábamos grabando aquí hace 3 años, antes de la pandemia, un año antes, como 2, 3, 4 años atrás, con Edith González, Eva la Trailera, wow. Se llamaba. Y en Eva la Trailera me tocó ser la mamá de unas niñas que tenían, el padrastro quería abusar de ellas sexualmente. Para que tú veas, a mí me han tocado esos personajes con cosas, ¿no? Que con sustancia. ¿Cuál era la otra? En otra novela que me tocó después de ese, en otro personaje, yo era una doctora. Y la doctora también en la frontera, y en los que hacían los efectos especiales, el sangrero, la cosa, y me pusieron una bolsa de sangre y yo me llené todo. O sea, son cositas que pasan en las grabaciones que son muy divertidas, porque la verdad es que se trabaja mucho y muchas horas, así que tienes que tener por lo menos un ratico de diversión. Y cuéntanos, ¿cómo nace el proyecto de Chicanol? Que eso me llamó muchísimo la atención. Sí, Chicanol ya tiene casi 13 años y Chicanol salió de una de esas depres mías, de un momento muy difícil de trabajo acá. Fui a Venezuela, estuve con mi familia, hice un retiro, hice completamente un retiro donde no comes, o sea, como haces ayuno. Entonces, yo siempre he sido una persona de buscar terapias alternativas desde pequeña porque he estado muy expuesta y siempre he estado muy abierta
a lo que es la medicina natural, no solamente la medicina tradicional, sino otro tipo de terapias. Y fue así cuando empecé un día, ya estaba aquí filmando una película, estaba, mentira, haciendo una obra de teatro, y empecé una gira y la gente me empezó a decir, mira, ¿por qué tú no hablas de las cosas que haces para mantenerte bien, verte bella o cuidarte? Y ahí pensé, bueno, un libro todavía no tengo la experiencia de esto, y empecé a hacer un blog. Averigué en Google, claro, cómo montar un blog gratuito, cómo hacer esto, y yo he sido muy autodidacta. Aunque yo me gradué de marketing y publicidad en Venezuela, pues hice la carrera de nuevo de marketing digital acá, prácticamente estos 13 años, y empecé a escribir. Y a los 3 meses me llamaron del Huffington Post para ser columnista, y a los 5 meses me empezaron a dar videos, y a los 6 meses, y a los 3 años, estaba yo ya en la Casa Blanca. Entonces, fue un proceso. Eso te iba a preguntar. Un proceso muy, muy, muy loco. Te quería preguntar eso, que cómo fue esa experiencia de la Casa Blanca, que es que para mí es como que ya otro nivel. Increíble. ¿Cómo fue eso? Yo pensaba primero que me iba a ganar un Oscar o un, no sé, un Emmy o un Grammy antes de estar en la Casa Blanca, pero fue muy bello, un grupo de mujeres súper talentosas, latinas, muchas mommy bloggers, muchas blogueras que empezaron desde cero. La única artista ahí era yo, o sea, de hecho a mí me costó mucho el medio de las blogueras porque dicen, esta outsider que hace acá, ella es artista, ya no pertenece a este mundo. Pero bueno, mi mundo me lo fui ganando, después me estudié en Nueva York nutrición holística y pues empecé el camino a saber más y más y más de lo que es el mundo del wellness, y todavía sigo desarrollando cosas, ¿no? Y desarrollando la vida chicanol, mientras al paralelo estoy con mi carrera, y no ha sido fácil porque siempre quiero dejar una para dejar la otra, pero entonces me termino siempre con las dos y digo, no tengo que dejar nada, voy a seguir con mis dos carreras y punto. Te quería preguntar también, ¿de dónde sacas tiempo? ¿Cómo haces para hacer tantas cosas? Yo tengo un método de trabajo bastante bueno, yo trabajo todo el día, o sea, trabajo, me levanto en la mañana, hago ejercicio y empiezo a trabajar. Tengo ayuda, hago mucho outsourcing, o sea, contrato gente afuera. He tenido equipo durante casi 8 años, pasando de una a otra. Tengo un asistente que me hace, pues que me ayuda con todo lo de Chicanol, asistente productora realmente, porque es más producer que otra cosa. Y he tenido mucha ayuda y creo que dentro de mi personalidad tengo, no sé, tengo energía. Creo que lo saqué de mi mamá. Mi mamá y mi papá siempre fueron personas y han sido personas muy activas. Descanso mucho, o sea, yo sí descanso, yo duermo mis 8 o 9 horas si puedo, y toda la vida he trabajado así. Lo más bien a mí me cuesta es parar, mi gran challenge en la vida ha sido parar y darme el espacio para no hacer nada. Tú me dices a mí no hacer nada y yo estoy así como un animalito del bosque. No, espera, ya, es para mí es parar lo que tengo que hacer, pero lo he aprendido. Yo voy a terminar ahora contigo, ya yo apago mi celular, apago todo, ya me meto a bañar, o sea, ya terminé las cajas, todo, ya mi espacio es sentarme, ir a hacer mis cosas, meditar, ver televisión, y ya terminó mi día. Wow. Y por ejemplo, el tema del libro, ¿cómo nace la idea del autolibro que has escrito? Cuéntanos un poco del libro. Fue un viaje bastante difícil porque es un libro que hasta ahorita es que puedo decir que es autobiográfico. Yo he manejado tanto la cosa del ego y de no hablar de uno y en mi vida que hasta me ha costado el amor propio porque siempre decía, no, la gente no le va a interesar mi historia, ¿sabes? Como que, ¿qué tengo yo que aportar? Y he comprendido cuando la gente ha leído el libro y cuando empecé las conferencias, sobre todo como speaker, que las historias se interconectan y que todos somos importantes, ¿no? Y de eso se trata el libro, de mi vida en Venezuela como artista, de mi propio viaje hacia la autovaloración, hacia reencontrarme y hacia el camino del inmigrante, que nunca termina, porque si vives afuera vas a tener siempre vacíos que no va a poder llenar nada ni nadie. Y esa valoración y ese autoaprendizaje y ese conocimiento que no va a terminar, ni siquiera yo creo que cuando nos vayamos de este mundo y dejemos de existir, porque yo creo que somos energía y vamos a pasar a otro plano. Si nos toca volver, claro, volveremos, y si no, pues nos quedaremos ahí como energía. Correcto. ¿Sabes algo que me gustó muchísimo, que usas mucho? Son
los news en los reels que haces, los news de Laura, los de news. Verdad, es, me parece, sí, me parece una idea súper original y una buena opción para utilizar los reels que tienen un tanto alcance. Sí. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? ¿Cómo yo tenía mucho tiempo haciendo news, yo trabajé 2 años en CNN en español como reporter, yo le dije a la productora, yo no quiero solamente dar noticias, yo quiero sacar la noticia que está más trending en el internet y adaptarla a la parte de lo que yo sé que es el entretenimiento. Y entonces se me vino cuando dejamos de trabajar en CNN y toda la pandemia y toda la cosa, y se me ocurrió hacer un programa, pero el show en vivo a veces es difícil, por eso es que te digo, una vez que nosotros terminemos acá, tienes que montarlo, tienes que poner esto, tienes que hacer, porque si no la gente no lo ve. Instagram ha cambiado mucho también el algoritmo. Y los news, los acabo de cambiar y pensé, ¿sabes qué? Los voy a hacer cortos, voy a hacer de las noticias que a mí me gusten, no solamente de entretenimiento, sino de cosas que a mí me parece que están cambiando el mundo, y los empecé a hacer. De verdad que me parece una idea genial. No lo había mirado un poco de esa forma, porque, a ver, lo típico que ves en los reels, el baile, el no sé qué, los tutoriales de maquillaje, de ciertas cosas, y dar unas noticias con 30 segundos, con un minuto de duración, de verdad que es como más directo al grano. Mira, esto es así, 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 y se acabó. Y me pareció muy buena idea, así que felicitaciones por eso. Gracias. También te quería preguntar, una de las preguntas que eso sí me lo hicieron llegar, aunque no publiqué historias donde me enviaran preguntas, pero me hicieron llegar unas cuantas. ¿Que desde cuándo no visitas Venezuela? Creo que ya son otra vez, porque yo he pasado grandes periodos de tiempo, 5 o 6 años ya, o 7, no sé, algo así, o sea, mucho, demasiado, demasiado tiempo. Bueno, otra de las preguntas fue, espérate que la lea, dice que si echamos la vista atrás, ¿qué le diría Laura Termini de ahora, de la actualidad, a la Laura Termini que decidió irse de Venezuela? Es una pregunta muy linda. Aguanta. Aguanta, Laura, aguanta. Aguanta, que si puedes, aguanta. ¿Qué es lo que más extraña de Venezuela? La gente. Que hay muchos venezolanos que sí afuera tiene todas las características de la persona que se quedó allá, que estaba allá cuando yo estaba, pero mucho venezolano afuera ha cambiado. Y eso me duele intensamente. Sí, es verdad, ahí tienes toda la razón. Yo creo que los venezolanos de Venezuela que viven en Venezuela son totalmente diferentes a los que estamos fuera. Pero es el proceso, que te hace cambiar, es el proceso de inmigración, es el proceso de desarraigo, es un proceso y no todo el mundo lo puede asimilar bien. Y no lo tienes que asimilar bien tampoco, o sea, hay que ir adaptándose. Yo, por ejemplo, hablo de mi experiencia. Yo salí de Venezuela en el 2006, llevo 15 años aquí en España ya, y de verdad que no fue fácil, me costó muchísimo adaptarme aquí. Incluso yo hablo súper españolísimo porque por trabajo me tocó. Es que mi jefa directamente me decía, tú tienes que hablar como hablan los de aquí, porque si tú no hablas como hablan los de aquí, la gente no te va a entender. Yo empecé como teleoperador. Después, claro, entonces como teleoperador yo decía muchas palabras venezolanas. Estaba yo recién llegado, ya 2-3 meses, y las personas no me entendían, los españoles no me entendían. Me decía, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Qué me estás...? Entonces, claro, yo tuve que cambiar un poco mi acento, tuve que cambiar las palabras, tuve que cambiar como que muchísimas cosas, y ya luego fue un proceso de adaptación, por decirlo así. Pero ya luego, cuando yo recuerdo que fui a Venezuela a los 2 años de estar aquí,
me hizo así el cerebro y me cambió totalmente la forma de hablar, la forma de pensar, todo, volví a ser venezolano. Pero ya luego sí he intentado llevar, porque por ejemplo yo digo, cuando veo a Boris Izaguirre, por ejemplo, aquí en la televisión española, yo digo, Dios mío, este hombre que lleva toda la vida aquí y él, tú lo oyes hablar tan venezolano como si yo estuviera hablando con mi madre, es con que mi padre. Eso es un proceso, a ti porque te obligaron por tu trabajo y por todo, él no, él lo contrataron siendo venezolano por venezolano, entonces no tuvo que cambiar su acento, pero cuando estás obligado por el trabajo, es como dicen, ¿por qué critican a los actores que hablan mexicano? Tienen que hacerlo, si no, no les dan trabajo. Claro. Hay que adaptarse. Exactamente. Sí, es así, igual que por ejemplo, cuando vas a Colombia, te piden un personaje, tienes que hablar con acento colombiano, lo tienes que hacer sí o sí. Así es. Pero bueno, es así. Otra pregunta que te queríamos hacer. Actualmente, sé que estás de mudanza, pero actualmente, ¿qué proyectos tienes de futuro? Tengo algunas cositas personales que estoy pasando con mi familia y conmigo que tengo que solucionar, pero me encantaría volver a irme a México el año que viene, a seguir pues conquistando cositas que tengo allá, que quiero seguir explorando. Pero no lo sé, yo soy una persona que yo no planeo futuro, yo planeo como que de 4 en 4 meses voy viendo cómo se va moviendo. Y también estoy en un proceso con Chicanol de reinvención y de avance, porque es un negocio que le he metido muchas horas de trabajo y muchas cosas buenas y lo quiero llevar a otro nivel. Así que estoy ahí, no puedo dividirme en dos, sobre todo porque entendí que no puedo hacer cosas que vayan en contra de mi salud mental. Y el estrés es algo que a mí me afecta mucho a nivel pues corporal y emocional. Así que tengo que escoger una u otra, o ir haciendo las cositas en buen momento. Entonces, no sé, todavía quiero terminar este año en paz y dejar ir este año como un año tan extraño que todavía estamos en pandemia, que apenas estamos saliendo, y darle la energía a eso. Lo que sí sé es que quiero seguir viajando, amo viajar, amo mi libertad. Eso es una de las cosas que más me costó en este país, o sea, tener y hacer los proyectos que yo quiera, porque yo me aseguré de trabajar y trabajar toda mi vida y seguir trabajando para no tener que preocuparme de trabajar todo el tiempo, sino hacer lo que yo quiero y monetizar lo que yo, a mí me gusta, que es lo que yo hago. Claro. Claro que sí. Y por ejemplo, ¿qué aprendizaje te ha dejado esta pandemia? Yo creo que yo soy una persona que yo estoy despierta espiritualmente hace mucho tiempo. Yo nunca he pensado que la vida es para siempre, y más que la pandemia, la enfermedad de mi papá, el estar mi papá ahorita en una cama básicamente desahuciado, esperando el momento que la vida se lo quiera llevar, me ha enseñado en eso, en lo rápido que pueden pasar las cosas y en lo rápido que de un momento a otro la vida se te puede desviar, ¿no?, de lo que tú pensabas. Pero hasta esos momentos oscuros he sacado pues muchas cosas que estoy aprendiendo al día a día, ¿no?, con respecto a ese momento difícil. Y la pandemia yo creo que es parte de eso. La pandemia es una limpieza de todo, de ver tus amigos, de ver tu familia, de ver tu vida misma, de pensar que si quieres seguir estando en el momento y en el lugar que estás en este momento, porque la vida es muy corta y no sabes cuándo se puede ir. Correcto. Y por ejemplo, ¿a quién admiras? Yo tengo una mente muy extraña, porque yo soy una gente que yo me puedo aprender un libreto, lo digo, lo voto y ya. Yo no me acuerdo los nombres de nadie. Es una cosa, porque leo, hago, o sea, entonces no tengo como una retención de alguien así. Yo sigo mucha gente, muchos filósofos, yo siempre sigo gente que está consiguiendo trabajar en la excelencia, en su creatividad. Entonces no te podría decir uno. Tengo, o sea, ves mi perfil de Instagram, la gente que sigo, que retuiteo, qué tal, y esa es la gente que admiro siempre. Y van cambiando, porque también si yo cambio, tienen que cambiar la gente que voy admirando también. Entonces no tengo como, admiro solamente uno, no. O sea, no. Ay, qué bueno. Bueno, Laura, de verdad, muchísimas gracias por todo tu tiempo, por responder a todas nuestras preguntas. Sinceramente, estoy súper feliz por la oportunidad, por
hablar nuevamente contigo después de tantísimo tiempo. Siempre me acuerdo muchísimo de ti, de las experiencias, los momentos que compartí a tu lado, también los que compartí al lado de tu mamá, también tuve la oportunidad de conocerla. Qué excelente mujer, las dos, de verdad. Me quito el sombrero con ustedes. Gracias, te deseo todo lo mejor. Gracias. Te mando un beso enorme, un abrazo, te quiero con el alma. Gracias, gracias por la entrevista, gracias. La conversa, ninguna entrevista, por la conversa, a todos los que se conectaron, gracias a todo ese grupo que tienes aquí en Instagram, que sigue pues la carrera de todos nosotros y que sigue haciendo un highlight o sigue poniendo una luz ahí a la carrera de las personas que tanto estamos trabajando toda la vida y que lo hemos hecho con tanto amor. Así que aquí está este espacio también para ti, cuando quieras. Saludos, Claudia. Saludos, Pedro. Avanza, Los Creativos. Saludos, Lachelo, Ángela. Yo los veo por ti. De Abella Group, besito. República Dominicana, tengo que ir. Darro Garrido, Balsa, Zulia. Todos los que mandaron sus preguntas también, besitos. Y a ti también te veo, así que nos estamos comunicando ahí por DM. Claro que sí, perfecto. Cuídate mucho. Muchísimas gracias, muchos besos. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Siento no poderlos leer porque de verdad tengo todavía el problema con mi cuenta, pero bueno, les mando muchos besos, muchos abrazos, se les quiere a todos. Muchísimas gracias, Laura, mil bendiciones para ti y tu familia y muchos éxitos en todos tus proyectos. Amén. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Espero que hayan disfrutado esta entrevista como la he disfrutado yo. De verdad que Laura es increíble, un mujer entre 60, como las llamo yo, esas mujeres que hacen de todo. Aparte, Laura lleva trabajando desde muy pequeña, empezó su carrera artística con los mini pop. Imagínate todo lo que ha crecido esa mujer. Así que bueno, muchísimas gracias, Laura, te mando muchos abrazos, te queremos muchísimo de parte de Yo Soy Fan. Y a todos ustedes, no se olviden de suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta a este video, también lo puedes compartir, puedes dejarme tus comentarios y seguirnos en mi cuenta de Instagram, que es @yosoyfan2021. Les mando un beso enorme a todos, un abrazo apretadísimo y nos vemos en la próxima, que es con otro nuevo video. Hasta la próxima.